Hola a todos mis chicos y mis chicas que no me conocen. Bueno, estamos en un video más o no. Estamos en un video más porque este video es a probar este chocolate que se llama Mika. Este chocolate, pues mi papá me lo dijo porque que dice, mira, ¿quieres comer el chocolate? Yo dije, pues sí. Entonces, este chocolate lo compré, entonces es un paquete mío, hace un video probando este chocolate. Entonces, en su casa lo pueden ver el video y ya si es que quieren comprarlo, lo pueden comer y pueden probar ese chocolate nuevo. Hola mis chicas y mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a otro video, chicos. Estamos haciendo este video, chicos, porque Mía y su papá dijeron, oiga, hagan este video probando este chocolate. Bueno, pues ayer, chicos, ayer que fue sábado, ¿sábado qué? 12. Sábado 12 de marzo, vamos a checar porque, sí, sábado 12 porque hoy es domingo 13 de marzo, bueno, ayer sábado 12 de marzo la acompañamos, bueno, yo fui a acompañar y fui a trabajar también. Yo también. En la zona telera, chicos, y este chocolate Mika, de hecho ahí está, déjame me acerco para que la puedan ver, ahí está. Nada más la puedes conseguir en Amazon, en Mercado Libre, en Walmart Express y así, ¿no? De hecho, ahí está, aquí Oscar la pudo conseguir en 80 pesos en la zona hotelera. Es un chocolate caro, porque sí es caro. Y pues, él le dijo a Mía, haz un video probando este chocolate. Y Mía también, sí mamá. Y bueno, ya nos bañamos y estamos listos para hacer este chocolate. Dijo que lo probemos para ver qué tal, porque es un chocolate, pues, caro. Y es un chocolate famoso. Es un chocolate extranjero. De hecho, estuve averiguando. A ver, mi amor, agárralo. Bueno, aquí está, de hecho les puedo decir, para que la prueben. En Mercado Libre cuesta 200 pesos, en Walmart Express cuesta 80, en Amazon cuesta 197 y... ¿dónde más? Es todo. Bueno, y ya Oscar la pudo conseguir en... ¿dónde la compró, papá? Más o menos cerca de su casita, papá. Sí, pero ¿cómo se llama la tienda? Se llama... No dice. Bueno, no sabe Mía. Pero está cerca del carrito. Está en la zona hotelera, lo compró. Ahí lo compró cuando llega, pues, la gente extranjera y todo eso. Y aquí dice que Mika es es una marca de chocolate de origen suizo, producida y distribuida por Mondelez Internacional. Fue fundada en 1901 por la empresa Suchard. Y desde entonces se ha especializado en tabletas de chocolate con leche, aunque ha ampliado su oferta a otros dulces como bollería industrial, galletas, huevos de Pascua, etc. ¿Qué era el otro? Sí, dice que fue creación, su fecha de creación es el 24 de abril de 1901, es chocolate con leche. Y pues mi esposo sí de quemar, hace el video con la niña y yo dije, bueno, probando chocolate, ok, va. A mí, déjenme decirles que a mí no me gusta el chocolate, yo no, ahí también no, no, no. Testigo. No me gusta el chocolate, no soy así súper dulcera, postrera, cero, nada que ver. Y porque a mamá solo le gusta fresa. Entonces, pero mi esposa de quemar, hace el video, prueba el chocolate para que veas la reacción, para que vean su reacción de, bueno, tuya y de Mía y que no sé qué. Y pues bueno, vamos a hacerlo de una vez rápido porque Mía ya se quiere tragar ese chocolate, entonces pues, bueno, vamos a empezar. Bueno, ya estaba abierto porque estaba muy difícil abrirlo. Y pues aquí estamos, chicos. Lo que quiera la princesa de la casa y el jefe de los jefes de mi esposa. Que dije, vamos a hacer el video rápido. Sí, mira. Oh, mira, vamos a enseñarles cómo. Mira, acércate más para enseñarles. Ahí viene. Este en tableta. Es el chocolate con tableta.
en tableta de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 cuadritos 24. Para que te comas en el postre día a día. Pero mira, se lo va a tragar todo. Para que también, para que le invites, compartas a tus compañeros, lo lleves a tus amiguitos, pues pueden probar. Me dio el chiquito. ¿Qué? Pero ¿sabe como huevo de Kinder, verdad? ¿Sabe como de Kinder? No es cierto. ¿No? Porque yo creo que sabe así. ¿Sabes qué se me hizo? Al chocolate de barrita. Carlos. No. El que te compra papá luego de repente. El lo voy a buscar para enseñarle. Pues siento, es que como que yo siento porque he visto que ahí sabe, es un sabor, pero. Es que sí siento que sabe. Es que yo siento que el sabor gustó luego de China. A ver. A ver cómo sabe. Enseñáselo. Acá, acércatelo. Acércatelo más y que enfoque la cámara. Les enseño. Ándale. Ahí está. Es este chocolate, dice que mamá sabe. Pero yo siento que sabe huevo de Kinder. A mí, chicos, yo siento que el sabor está a este, es de Carlos V. Y yo siento que sabe huevo de Kinder. Y Mía siente que es el huevo de Kinder. Y ahora, no es empalagoso. No, no es empalagoso. Se siente suavecito. En mi caso, me puedo acabar estos. Y lo siento rico. Se siente rico, muy sabroso. Y no me empalaga. Y yo soy de que lo que les digo, a mí no me gusta comer. También. Chocolate, porque lo que pasa es eso, que me agarra de aquí y me empalaga, o sea, no lo soporto, no puedo soportar esa. Ese sabor, eso me deja aquí. Y no, chicos, me allá van, que ya le mordí un buen... Yo no le mordí, pedazo. Me gusta, sí me lo comería. Pues sí. Pero yo, en mi caso, me lo comería... Un pedacito hoy y si se me antoja mañana o si se me antoja pasado, si se me antoja. Yo no soy de comer todo el chocolate en un día, no me lo comería, ni este ni otro, porque no me gusta. Pero es comible, chicos, sí está rico. A mí me sabe a Carlos V, ya lo dije. Está súper suave. No está muy dulce y eso es buen punto. Pero digan en los comentarios cuando lo compre, digan los comentarios si creen que lo quiera. Si sabe a Carlos V o huevo de Kinder, digan los comentarios. O huevo de Kinder. Kinder sorpresa, ¿no? Kinder sorpresa, el que viene huevito. Mía dice que sabe a eso. Pero por eso, pues a mí se me gusta el chocolate y la fresa. Y bueno, chicos, pues bueno, yo creo que hasta aquí llegamos este video. Sí, no fue tan largo, pero no sé. Mi esposo dice que, él me platicó, de hecho, me dijo que cuando viene, bueno, como él trabaja donde está turismo, en la zona hotelera, entonces él me dice que cuando llegan los extranjeros y en esa tienda entran, que no me dijo el nombre de la tienda, no sé, la verdad, no sé si entró en Oxxo, no sé si entró en Gomar, yo no sé en qué tienda entró, pero él me dijo que cuando entró en esa tienda, ahí está, es la única tienda que lo maneja, está en la zona hotelera, aquí en Cancún, ¿no? Y me dijo que cuando lo ven los extranjeros, porque él estuvo precisamente en la tienda comprando, que cuando lo ve dice, ¡oh my God! ¡Ahí está! Obvio en inglés, no les voy a expresar cómo lo dicen en inglés. ¡Ahí está el chocolate, mija! ¡Oh my God! ¡Que no sé qué! Y lo agarran y se lo llevan y lo comen y lo disfrutan. Y así de que mi esposo, oye, pues es un chocolate muy deseado, muy... Y bueno, ya nos la compró. Bueno, mía y todo, ya lo probamos y bueno. Bueno, chicos, pues hasta aquí llegó el video. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, recuerda regalarnos un like, regálanos tu super like. Muchas gracias.
Dejen en la campanita, como dice Beca. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos, por llegar hasta el final. Gracias por todo el apoyo, por todo el amor que nos brindan y nos dan. Y nos vemos en el próximo. El próximo video. Adiós.